Hace 4. ¿Y desde hace 4 no has tenido contacto con él, no lo has visto, no se han mensajeado, no nada? No, hay una historia, pero esta historia... Se confirman las sospechas. Fabiola Martínez admite que sí fue amante del esposo de Carla Panini. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Como noticia de última hora, la conductora Fabiola Martínez confirmó el rumor que venía circulando desde hace varios días. En realidad, ella sí fue amante de Américo Garza, el todavía esposo de Carla Panini. Sin embargo, como explicó la revista TV Notas, su relación con el empresario se dio cuando él todavía no estaba casado con Panini. De acuerdo con el relato que dio Martínez, su cercanía con Garza ocurrió cuando ella entró al programa de chistes y se fueron de gira por todo Estados Unidos. En la entrevista ella mencionó: "La verdad, sí tuve una relación íntima con Américo Garza. Fue a mediados del 2015, en un tiempo en el que mi matrimonio tuvo una fractura y mi entonces esposo y yo nos dimos un tiempo. En ese momento fue cuando se dio la relación con Américo. Entré al programa y en eso se nos dio una gira por Estados Unidos. Américo era quien nos conseguía las fechas. Yo a él lo ubicaba como el exesposo de Carla Luna, porque se rumoraba en el medio que él y Carla Panini tenían un romance. Según el relato de Fabiola, Américo fue quien empezó a coquetearle. Y sobre esto ella mencionó: tiene mucho colmillo, te trata como reina, te tira mucho verbo. En la gira yo era la que todo el tiempo decidía dónde íbamos a comer. Era tan obvio que quería conmigo que mis compañeros Radamés y la Jarocha decían que él era el papá, yo la mamá y ellos nuestros hijos. A Martínez no le importó para nada el rumor de la relación entre Garza y Panini, pues ni siquiera lo veía como algo serio. Y es que en la entrevista incluso Fabiola menciona que ellos quedaron que al regresarse a Monterrey lo suyo iba a terminar. Pero ¡oh sorpresa!, no ocurrió así. En la entrevista Fabiola menciona: "Llegamos a Monterrey y nos seguíamos dando nuestras escapadas. Aunque éramos discretos, obvio la gente empezó a hablar de nosotros. Pero fue a principios del año 2016, el año en el que Américo Garza y Carla Panini se casaron, cuando Fabiola se enteró que andaba con las dos. Según Fabiola, ella cachó a Américo un día que él recibió una llamada y se trataba de Panini. Aunque en un principio le parecía algo inconcebible que sí hubiera engañado a Carla Luna con su mejor amiga y compañera de trabajo Carla Panini, finalmente resultó que sí era la ex lavandera quien le estaba hablando para preguntarle por qué no le contestaba el teléfono. Fabiola Martínez cree que Panini sí estaba enterada de la aventura que estaba teniendo con Américo y que en alguna ocasión llegó a confrontar a Américo para que le confesara que sí andaba con Fabiola. En la entrevista Fabiola dijo: "Américo me confesó que sí andaba con ella, pero que las cosas no se dieron como lo contó Carla Luna. Me contó su versión, en la que él se puso como víctima." Fabiola decidió terminar su relación con Américo y en abril del 2016, ella regresó a vivir con su esposo. Pero ¡oh sorpresa!, Américo Garza no dejaba de buscarla. Así que un día se presentó al salón de fiestas de Panini y le contó toda la verdad, lo que la ex lavandera lo tomó como una señal de que no le convenía este romance. Esta situación se complicó bastante cuando Garza llegó e intentó arremeter en contra de Fabiola. Sobre esto ella contó: "Ella se metió a la contienda, le gritaba: déjala, eres un falso, mientras yo te amaba, tú jugabas conmigo, le decías a ella que la amabas y ella solo jugó contigo. Se divirtió contigo porque ella no te quiere y mira lo que me hiciste, yo dejé todo por ti, mi trabajo, a mi hermana Carla Luna. Hice mucho y mira lo que me hiciste." Después de esto, Fabiola Martínez se enteró que Panini le dio el perdón a Américo únicamente si se casaba con ella. Y pues así ocurrió. Pero según Fabiola, todo su matrimonio es una farsa, pues ella sabe que poco después de que su relación con Américo terminó, él se fue en busca de otra amante. Fabiola le contó lo ocurrido a Carla Luna, quien dijo no ser como Panini y prefirió no revelar esta historia. Lo que sí reveló Fabiola Martínez fueron detalles bastante íntimos de Garza, pues aseguró que él ni siquiera es buen amante. Y es que de hecho en la entrevista incluso habló sobre el tamaño de su amiguito. En esta entrevista Fabiola Martínez también cuenta cómo esta relación amorío que tuvo con Américo a ella le daba igual y que para ella era simplemente una distracción en lo que ella veía qué onda con su matrimonio. Justamente en la entrevista también le preguntaron a Fabiola que si últimamente no se ha encontrado a Panini, a lo que ella respondió:
Claro, muchas veces. Y te digo algo, me detesta la mujer. Yo soy amiga de Oscar Burgos y de su esposa Carolina. Y en su boda nos encontramos. Panini y Américo iban juntos y yo iba junto con mi esposo. Y ella se pasó toda la noche con su cara de perro, obviamente viéndome a mí. Cuando le hicieron la pregunta a Fabiola de que si cree que son injustas todas las críticas e insultos que ha recibido Panini, ella respondió, pues qué te digo, yo pienso que es mala. Américo es un mujeriego, sí, pero creo que fue ella quien traicionó a su mejor amiga. Y es que nunca te metes con el hombre de tu mejor amiga. Para finalizar su entrevista, TV Notas le pidió a Fabiola un mensaje que le gustaría que llegara a Carla Panini. A lo que Fabiola dijo, no me gustaría decirle nada, porque Carla tiene su propia versión en su cabeza. Ella misma se cree sus propias mentiras. Y eso de que salió a pedir perdón en una iglesia, no lo dijo de corazón. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dinos aquí abajo en los comentarios, ¿tú qué opinas acerca de esta gran revelación que nos dio Fabiola Martínez? ¿Crees que ahora Carla Panini dé su versión de la historia? Recuerda que para que estés bien al pendiente de esta y otras noticias, en Facebook lo único que tienes que hacer es dar clic aquí en seguir. Si nos estás viendo en YouTube, presiona el botón de suscribirte que está aquí abajito y presiona la campana de notificaciones. ¡Nos vemos muy pronto! ¡Bye!